No sé, que digamos la oferta o la posibilidad de tener la gasolina en un tipo de caramelo, pero es evidente que también se puede tornar un caramelo envenenado, siempre y cuando a la hora de plantear los objetivos se pretendiera sí o sí repetir o incluso mejorar lo que se ha conseguido este año. A la hora de plantearle esto a Yagoba, ¿en qué términos lo habéis hecho? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que se le ha pedido de cara a los emprendedores si es que se puede pedir algo a tanto tipo de vista? Que pues continuar con la línea de juego marcada y trabajar a tope. Es decir, que sepa que aquí no nos regalan nada, que a la Real no es que no le regalan nada, y que lo más importante es el trabajo, que piense que va a estar mucho tiempo en la Real Sociedad, y que eso, pues que piense en el equipo pues minuto a minuto. Y que sea el mismo, ¿no? Yo creo que es el consejo, que el último consejo, es lo que he escuchado del director deportivo, es que sea el mismo, que no se deje pues ni presionar por nadie, ni intimidar por nadie, ni que piensen los demás a la hora de tomar esas decisiones. Pensamos que es una persona con capacidad para decidir, que sabe afrontar las decisiones, que sabe diferenciar entre lo que es importante y lo que no es importante, y que sabe también analizar perfectamente el equipo, ¿no?, en su condición técnica, física, y en su condición táctica. Y por lo tanto, también pues pensamos que es la persona indicada para afrontar un año con muchísimos partidos y para afrontarlos, bueno, pues los 5 meses a partir de agosto que tenemos por delante, ¿no? Bueno, 5 meses hasta final de año y la temporada, por supuesto.